Entonces, ya que estamos capturando la imagen, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a refrescar la imagen acá y vamos a subir la imagen a Firebase para que nos quede de forma persistente. Pero esa imagen la tenemos que convertir a un blob. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo primero es que vamos a ir aquí a nuestro código y en nuestro código vamos a ir a la carpeta helpers. Y en los helpers vamos a crearnos un metodito que es export. Vamos a crear una constante y esto lo vamos a llamar file to blob, porque para poderlos agregar tienen que ser un blob. Entonces en este file to blob va a ser un método asíncrono y le vamos a pasar la ruta de la imagen y el que nos va a devolver. Obviamente él nos va a devolver un blob, así como dice el nombre del método. Y esto es muy sencillo. Simplemente vamos a crear una constante llamada file y la file va a ser igual a, vamos a hacer esperar, await, y esperamos a que nos traiga la imagen y le decimos que nos haga un fetch de la ruta de la imagen y no la trae y no la deja de forma local. Luego, para crear una constante, vamos a crear aquí una constante. Esta constante se va a llamar la constante blob y el blob va a ser igual y le decimos await y le decimos file punto. Hay un método que se llama el método blob y con eso tenemos. Mira que ahí vamos bien. Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente vamos a retornar el blob, que es lo que nos interesa en el file to blob. Ahora, para poder subir la imagen a Firebase, entonces vamos a irnos aquí en Actions y en Actions vamos a crearnos un método que se llama el método UnloadImage. Entonces vamos a crearnos aquí, le vamos a decir export const, vamos a crearnos un método que se llama UnloadImage. Este método es una función tipo flecha que es asíncrona y que nos va a recibir como parámetro. Nos va a recibir la imagen, la imagen como tal, el path donde vamos a almacenar la imagen, perdón, la imagen, coma, el path de la imagen, o sea, la ruta donde vamos a subir la imagen, el path y el nombre que le vamos a poner a nuestra imagen en el blob. De esta manera, entonces ya le decimos aquí que nos suba la imagen. Ahora vamos a asumir de que no podemos subir la imagen. Entonces vamos a crear una constante que es la constante resultado y el resultado va a ser un objeto. El objeto va a tener un status, response y vamos a decirle que false, que no pudimos. Vamos a poner aquí un error, una descripción del error que aún no la sé. Epa, no vamos a poner todo eso, sino solamente la palabra error. Que no sé cuál es el error, o sea, que le va a poner aquí null por el momento. Y la otra cosa es que nos va a devolver la URL de cómo quedó la imagen en caso de que sea positivo. Que en este momento no sé cómo nos queda la imagen, o sea, que le vamos a poner null. Asumimos algo. Esto es lo que vamos a devolver. Entonces, simplemente este método va a ser un return de este resultado. Y ahí vamos. Ahora, para poder subir la imagen, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a referenciar eso en Firebase. Aquí en esta clase de utils ya tenemos referencia a Firebase. Entonces, le vamos a decir que vamos a tener una constante que vamos a llamar el reference y el reference va a ser igual al firebase.storage y en el storage le vamos a decir que referencie ese path, o sea, esa ruta que es lo que nos pasaron como parámetro y le vamos a colocar ese child y ese child es el nombre del elemento que en este caso va a ser name, o sea que ya tenemos dos parámetros. Ahora, para poder subir, para poder crear el blob, entonces vamos a crear aquí una constante que la vamos a llamar el blob, que es lo que subimos en realidad. Y este blob, recuerde que fue lo que acabamos de hacer, que es el file to blob. Mira que cuando le decimos file to blob, él no lo va a importar de utils y le decimos que esta imagen me la va a convertir a un blob. Mira que aquí nos hizo el auto import del file to blob, que es un método de nosotros que hicimos en helpers. Ahí la tenemos ya. Ahora, ¿cómo hacemos para subir la imagen? Ahora, para subir la imagen,
Entonces no sabemos si la pueda subir o no la pueda subir. Eso puede fallar. Entonces, como eso puede fallar, lo que vamos a meter eso es en un try. Vamos a meter esto en... espérate, que aquí me perdí en la documentación. Agregamos, listo, por aquí vamos, listo. Entonces, como no sabemos si lo puede hacer o no lo puede hacer, vamos a colocar aquí un try catch. Listo. En caso de que haya un error, simplemente a el result, al result.error, vamos a colocar el error que nos devuelve el método. Y en caso de que no haya un error, vamos a definir la URL de cómo nos quedó la imagen. Entonces vamos a tener una constante llamada URL, y URL va a ser igual a la await. Llamamos a Firebase, llamamos al storage. Y en el storage hay un método que se llama, en el storage, aquí le decimos, por referencia, vamos a capturar la imagen del usuario. Pero entonces, la imagen del usuario, vamos a utilizar aquí template string, o sea que utilizamos esta sintaxis que es de la comilla. Y en el template string, ¿qué le vamos a decir? Que la imagen va a ser igual a qué, a la ruta, o sea, le vamos a poner aquí pesos. Vamos a colocar aquí la ruta de la imagen, el path, y luego vamos a concatenar esa ruta, la vamos a concatenar con slash, y después le decimos pesos. Volvemos nuevamente y le vamos a colocar el nombre de la imagen. Y aquí vamos a utilizar un método que se llama get download URL. Al hacer esto, estamos obteniendo la imagen, la ruta, como nos quedó la imagen. Ahora, no sabemos si lo pudo hacer o no lo pudo hacer. Entonces, después, si esto lo pudo hacer, o sea, si no nos cayó para el catch, entonces le vamos a decir que el result.statusResponse significa que fue true, que la pudo hacer, y le vamos a decir que en el result.url vamos a decirle que es igual al URL. Y de esta manera estamos subiendo la imagen, estamos subiendo la imagen de nosotros a nuestro blog. Entonces aquí le decimos constants storage ref. Fíjate que por aquí estoy viendo como un errorcito, porque este ref de aquí tiene que ser, epa, este red de aquí. Verifico aquí algo, no vaya a ser que nos haya quedado algo malo. Entonces aquí el error, ta, 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 listo, el reference, Firebase Storage, y le decimos, referenciamos el path y el name. El blob es lo que tenemos en la imagen, y cuando estamos subiendo esto, vamos a decirle que la URL, le estamos diciendo que... Ah, bueno, aquí nos quedó faltando algo muy importante, y es que no hemos subido la imagen. Simplemente para subir la imagen le vamos a decir aquí, epa, aquí faltó algo, y esto lo voy a meter. No hemos hecho algo muy importante, que es subir la imagen. ¿Cómo subimos la imagen? Le decimos a wait y le decimos que al reference punto, le decimos put, que nos haga un put del blob. Y al hacer un reference put del blob, sube la imagen. Después de que sube la imagen, vamos a obtener la URL, y después de que obtengamos la URL, es que vamos a decirle que todo esté bien. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, tenemos que actualizar el perfil para colocarle la imagen al usuario. O sea, ya subimos la imagen con este método, pero luego tenemos que decirle que nos actualice el perfil. No lo tenemos. Entonces vamos a tener aquí otra variable que se llama export_cons. Vamos a crear un método llamado updateProfile, y el método updateProfile es un método que va a ser asíncrono, y este método nos va a recibir una data, y esa data es la que le vamos a actualizar al usuario. La data va a ser la nueva URL de la foto. Este método, cuando yo le diga esto, que vamos a actualizar el perfil, entonces vamos a asumir cosas. Entonces vamos a crear aquí una constante llamada el resultado. Vamos a asumir aquí el resultado, y el resultado vamos a asumir lo que sí lo puede hacer. Entonces vamos a decirle que el status response
vamos a decirle que sí pudo, o sea, que sí pudo actualizar, o sea, que le vamos a poner aquí true y le vamos a poner acá que el error es, epa, siempre me pones toda esta vaina, hombre, yo no quiero esto. Y si hay error, como pues obviamente pudo, el error va a ser igual a nulo. Y esto es lo que va a devolver este método. Este método va a decirle return el resultado. Y ahí vamos. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros si podemos actualizar o no podemos actualizar el resultado? Entonces, vamos a meter esto en un try catch. Entonces, si hay error, entonces le vamos a decir que el result.statusResponse va a ser igual a false, o sea, no pudo actualizar el resultado. Y el error, le vamos a decir que el result.error va a ser igual el error que nos devolvió Firebase. Ahí lo tenemos ahora. Pero si lo puede, pero por el lado verdadero, vamos a actualizar el perfil. Entonces, ¿cómo lo actualizamos el perfil? Le decimos await. Y le decimos que de Firebase punto en la librería out punto current user punto hay un método que se llama update profile y en el update profile lo que le mandamos es los datos de lo que queremos actualizar y ahí está. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llamar este método que es el que sube la imagen. Y tenemos que llamar este método que es el que actualiza el perfil. Lo tenemos que llamar dentro de nuestro info user. Entonces vamos a irnos aquí a nuestro info user. Bueno, por aquí se me activó esto. Es una carpeta enorme. Epa. Estos son aquí los modules. Entonces lo que hacemos es que en nuestro info user, no solamente cuando yo le diga... cuando yo le diga cambiar foto, no solamente aquí en nuestro método que es el chain photo, no solamente es cambiar la imagen de la librería. Voy a quitar estos dos console log que solamente eran para checar. Entonces, lo primero es que cargamos la imagen. Ahora, ¿qué preguntamos? Le preguntamos si el resultado de cambiar la imagen es ok, pero entonces aquí lo negamos. Si no hay status, simplemente lo vamos a sacar de aquí con un return para evitarme el else. Simplemente le decimos, si usted no pudo, si no cargó foto, bueno, para afuera. Si cargó la foto, entonces ahora sí vamos a colocar nuestro loading. Entonces lo primero que le vamos a poner es el set loading test. Recuerde que por aquí tenemos apa, epa, epa, pero esto es en el info. En el info user, si es en el info user, espera tantico, yo verifico aquí algo que no me está canchilando la cosa. Eso es en info user. Deme un momentico, yo verifico aquí algo que me está haciendo cortocircuito. Aquí en el info user. Ta, 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 ta. Ah, ok, listo. En el info user, ok. Resulta que cuando yo llamo a este info user, vamos, este info user lo estamos llamando desde el, aquí este método que se llama el user logget, por acá. Entonces, cuando estamos llamando el user logget, estamos llamando el info user. El info user tenemos el loading y el loading test. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mandarle por parámetros. Vamos a mandarle por parámetros aquí al user logget. Vamos a pasarle esas cosas porque si no, no lo vamos a poder modificar. Es decir, aquí en el info user, vamos a decirle que este info user, que es el que tenemos aquí, le estamos pasando, hasta el momento le estamos pasando el usuario. No solamente le vamos a pasar el usuario, sino que también le vamos a pasar el set loading. Vamos a pasarle para poder cambiar ese estado. Vamos a pasarle aquí el set loading para que lo podamos cambiar de una vez desde esta página. Y también vamos a pasarle el set loading test para que podamos cambiar el texto. Entonces vamos a decirle que aquí le pasamos ambas cositas. Sepa, aquí me quedo al revés. Aquí le pasamos el set loading test. Mira que el estado lo manejamos desde acá. Entonces, por eso lo estamos manejando. Este user lo estamos mandando. Si hay usuario, entonces incluso vamos a hacer aquí algo mejor. Si hay usuario, vamos a cerrar estas dos cosas.
Vamos a poner esto entre paréntesis para que nos quede más ordenado. Si hay usuario, mande esto. Y también si hay usuario, deberíamos habilitar también el account options, que no está, pero como son dos elementos, estos dos elementos los vamos a envolver en una vista. Epa, en una vista. Y esta vista, en esta vista movamos estas dos cositas. Ahí está, listo. Ahora, para que nos quede más ordenado este código, para que no me quede tan larga la línea, voy a poner user aquí, voy a poner el set loading aquí y también le vamos a poner el loading test, el set loading test hasta acá. Listo, ahora esto lo recibe el info user. Entonces vamos a venir al info user y el info user, si le decimos aquí F12, venimos al info user, el que nos está recibiendo, el user, pero ya no solamente recibe el user, ya recibe el user. Ya también recibe el método setLoading y también recibe el método setLoadingTest. Aquí lo ponemos el setLoadingTest. Ahí está. Ahora, entonces, cuando nosotros le digamos aquí que ya va a cargar, entonces aquí le damos, ahora sí tenemos posibilidad de decir que el setLoadingTest le vamos a poner un testico que nos va a servir para el usuario. Entonces, perdón. Vamos a decirle aquí, se me perdió el foco. Entonces, aquí le vamos a decir, cuando ya el usuario vaya a actualizar, entonces el setLoading test, le vamos a poner actualizando. Le vamos a poner aquí actualizando imagen para que sea el texto que nos salga en el loading. Actualizando imagen y luego le vamos a poner que el set loading y vamos a cargarlo en true para que se nos dispare el indicador de actividad. Ahora ya tenemos esa vaina rodando. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a subir la imagen. Entonces le vamos a crear aquí una constante que la vamos a llamar el resultado del upload image, resultado de upload image, y el resultado de upload image va a ser igual a un await. Esperamos a que ejecutamos el método upload image. Primero lo subimos y cuando le digamos que nos suba la imagen, ¿qué imagen nos va a subir? Lo que tenemos en result.image, que fue lo que el usuario solucionó, en qué carpeta lo vamos a almacenar. Lo vamos a almacenar en avatars. Recuerde que avatars es lo que le pusimos aquí en esta carpeta donde vamos a subir la imagen. Y luego la otra propiedad que le ponemos es con qué nombre vamos a subir la imagen. Y la imagen la vamos a subir con el ID del usuario. ¿Para qué? Para que si el usuario subió otra imagen, pues no se nos pierda. La vamos a subir con el User ID. Y el User ID está en una propiedad que es el User UID. User UID. Listo. Entonces subimos la imagen. Ahora, yo no sé si la imagen se subió o no se subió. Entonces preguntemos si la imagen se subió. Entonces vamos a preguntarle, le decimos if. Si el result image, aquí hay una cosa que se llama status response. Ahora vamos a validar si no la sube. Si no sube la imagen, entonces vamos a desactivar el set loading. No tiene necesidad, que vamos a ponerlo en false. Y si no subió la imagen, le vamos a colocar una alerta. Entonces le voy a decir aquí alert. El alert se importa desde React Native. Simplemente no tengo que hacer dos importaciones de React Native. Simplemente le puedo decir aquí alert para importarlo. Importamos el alert del React Native y en el alert del React Native le vamos a decir alert y aquí le vamos a poner ha ocurrido un problema. Importando la imagen. Listo. Ok. Ha ocurrido un problema. No, aquí no es importando la imagen. Ha ocurrido un problema. Ha ocurrido un error. Puede ser. Ha ocurrido un error al almacenar la foto de perfil. Ahí está. Muy bien. Ahora y lo sacamos de aquí, return.
Eso es si no pudimos cargar la imagen. Simplemente si no pudimos cargar la imagen, va para un error. Ahora, supongamos que pudimos cargar la imagen. Luego de cargar la imagen, ¿qué tenemos que hacer? Luego tenemos que actualizarla en el, tenemos que actualizar el perfil del usuario. Entonces vamos a crear otra constante que se va a llamar el resultado de update el perfil, el profile. Y si podemos actualizar el perfil del usuario, entonces, denme un minuto por acá, que me están preguntando algo. Entonces, si podemos actualizar el perfil del usuario, entonces lo que tenemos que hacer es resolve update profile y vamos a llamar al método que nos actualiza el perfil. Entonces le decimos await y le decimos update profile. Y mira que ese update profile se importa de actions. Mira que aquí tengo el update profile, el load image, van de action y el load image from gallery van de helpers. Listo. Cuando actualizamos el profile, ¿qué parámetros le vamos a pasar? Le tenemos que pasar una data. ¿Qué dato vamos a pasarle? Hay un campo que vamos a actualizar, que el campo se llama photo URL. Y este photo URL, ¿cómo lo vamos a actualizar? Lo vamos a actualizar con lo que nos devolvió el result de load image en su campo URL, que ahí es donde almacena la foto. Listo. Después de que esto termina, ya le podemos decir que el setLoading es igual a false porque ya terminó el procesamiento y ya lo que vamos a preguntar es si pudo o no pudo actualizar la imagen. Entonces le vamos a decir if el resultado de load im de perdón, el resultado le vamos a preguntar que si el resultado de update profile este si el resultado de update profile está to response, o sea, si lo pudo hacer, entonces vamos a cambiar la foto de perfil. Pero para cambiar la foto de perfil vamos a necesitar un estado que no tenemos. Entonces, vamos a crearnos antes aquí en el, vamos a crearnos aquí en el info user, aquí en nuestra vista, en nuestro return principal. Aquí le estamos diciendo aquí el URI photo URL. ¿Cómo es que es la cosa? Le vamos a decir aquí que la foto de perfil aquí en este estado vamos a crearnos, a ver si es aquí, si es acá, no estoy seguro, no. Vamos a crearnos un estado aquí, use state. Este estado lo vamos a llamar photo URL y vamos a ponerle set photo URL. Y la foto del perfil va a ser, vamos a arrancar con qué? Vamos a arrancar con la foto user, lo que tenga en foto URL. Ahora, cuando si el usuario tiene, si el user tiene foto URL, entonces ya preguntemos más bien por este campo, si hay foto. Aquí le decimos si hay foto. Perdón, aquí me equivoqué. Aquí le decimos si hay foto. En este campo, user photo URL, no, cambiémoslo por esta. Si hay foto, entonces va a ser igual a foto, la URI va a ser igual a foto URL, que es esta variable. Ahora, si hubo respuesta, o sea, si la pudo cambiar, entonces, ¿qué le vamos a decir? Si la pudo cambiar, entonces le vamos a actualizar la foto de perfil. Le decimos set photo URL va a ser igual a el resultado de unloadimage.url. Ahora, en caso de que no pueda actualizar la foto de perfil por algún motivo, entonces vamos a colocar simplemente aquí un alert y le vamos a colocar, ha ocurrido un problema, ha ocurrido un error, ya no es al almacenar la foto de perfil, sino al actualizar la foto de perfil. Ahora, si miramos aquí en el avatar, ¿cómo nos quedó?
el avatar va a mostrar el URI, vamos a la foto URL y vamos a probar a ver si esto es verdad. Hemos hecho muchos cambios y no hemos probado, entonces salvemos. Entonces, luego de que salvamos cambios, voy a mirar por aquí la consola. Vamos a limpiar esta consola. Vamos a irnos aquí al iOS y aquí nos dice que no encuentra el use state. Posiblemente aquí estamos utilizando state y nos quedó faltando decirle que utilizar el HUD de state, use state. Listo. Ahora grabamos. Venimos nuevamente aquí a nuestra consola. Pues ya no saca errores. Vamos a venirnos aquí a este y a este man. Y ahora sí vamos a probar. Si yo le digo cuenta y si le decimos aquí cuenta, ahora yo no tengo aquí. Vamos a probar. Si yo cambio aquí la foto, voy a escoger esta de la cascadita, le digo choose. Entonces mira que dice actualizando imagen. Esperemos un momentico. Y tarán. Y dice que no encuentra la variable foto URL. Bueno, entonces vamos a ver qué fue lo que pasó ahí. Ahí nos hemos equivocado en algo. Vamos a encontrar ese error. Entonces vamos a ver. Aquí él dice actualizando imagen. Y entonces aquí le dicen que resulta la foto. Vamos a probar a ver hasta dónde. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces, lo primero es que cuando le decimos aquí, aquí nos dice que no encuentra foto URL. Entonces vamos a probarle. Tan, 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 tan. Listo, actualizando foto de imagen. Ahí vamos, hasta aquí vamos bien. Cuando yo le digo resultado de la imagen, vamos a imprimir en consola lo que nos devolvió aquí. Vamos a imprimir esto para ver dónde nos quedamos. CLG. Y vamos a decirle que nos imprima este resultado. Epa. Vamos a ver hasta acá. Result Photo URL. Entonces vamos a guardar aquí con esto. Control S. Perdón, guardemos estos cambios. Vengamos acá. Limpiemos consola. Y luego de limpiar consola, hagamos la misma operación para identificar el error. Si le digo cuenta, epa. Aquí dice que no puede encontrar la variable foto URL. Ah, ok, listo. Vamos a ver que aquí nos quedó. Ah, bueno, es que aquí me equivoqué. Es foto URL y es con la U minúscula. Creo que aquí es el problema. A ver, es acá. Este es el problema. Foto URL. La pusimos en minúscula y es. La pusimos en mayúscula y creo que era en mayúscula. Vamos a limpiar acá. Epa. Vamos a limpiar la consola. Vengamos acá. Antes le digo cuenta. Ahora sí. Vamos a poner aquí este. Entonces si yo le. Ah, mira que ya la cambió. No la pude probar. Vamos a probar otra. Si yo cambio aquí la foto de perfil, ahora voy a cambiar por estas rositas. Si le digo choose, mira que dice actualizando imagen. Y luego demorarse un ratico. Vamos a ver, actualizando imagen. Esas imágenes aquí en iOS son pesaditas. Mira que aquí nos devolvió el resultado. Y ya actualizó la foto. Y luego actualizar la foto, se nos está quedando este Activity Indicator en True. Venga, miremos a ver por qué se nos quedó ese Activity Indicator en True. Aquí en el Info User. Ah, bueno, es porque aquí el Cell Loading hay que ponerlo en False cuando termine. Vamos a guardar. Y si miramos, bueno, este man ya quedó ahí cargando. Entonces vamos a refrescar. Sacudo el teléfono. Y después de sacudir el teléfono, venimos aquí a cuenta, le decimos, perdón, cambiamos la foto, ahorita cambiémosla por esta hojita, que es como amarilla, le digo aquí, ahí dice actualizando imagen, esperémoslo un momento y perfecto, cuando termina, mira que ya la imagen es la foto como de la hojita. Ahora ya que sabemos que funciona, quitemos este console log, porque si no uno se va quedando ahí con console logs que no necesita y son la cagada. Quitémoslo de aquí y probémoslo ahora cómo nos funciona. Pongamos aquí la consola, pongamos aquí el emulador en iOS, pongamos aquí el emulador en Android y si le digo que vamos a cambiar la foto, vamos a cambiar la foto por este señor, le digo crop, dice actualizando imagen, no se preocupen por ese mensaje amarillo y después de un rato, tarán, mira que ya estamos cambiando la foto de perfil y estamos cambiando la foto de perfil tanto en Android como en iOS. En el siguiente video vamos a quitar este error amarillo que me desespera. No me parece correcto que nos salga.
Y ya con eso dejemos hasta el momento para que este video ya se hizo muy largo, para no hacerlo aún mucho más largo. Nos vemos en el siguiente. Muchas, pero muchas gracias.